En Apodaca, Nuevo León, dos personas fueron arrestadas bajo acusaciones de tráfico de personas tras descubrirse que cobraron a seis migrantes de Ecuador y Guatemala 5.000 pesos cada uno, prometiéndoles el traslado a Estados Unidos. La detención ocurrió el jueves 18 de abril en un domicilio de la colonia San Isidro, tras un aviso al 911 sobre personas retenidas. Los migrantes incluyen una familia ecuatoriana y una mujer guatemalteca. Las autoridades, alertadas por la llegada de un vehículo Sentra del cual descendieron las víctimas, detuvieron a Moisés N., de 54 años, y Paola Judith N., de 25 años. El Instituto Nacional de Migración se encargó de atender a los migrantes, mientras que los detenidos fueron entregados a las autoridades federales.